Assalamu alaikum. I am here in Cuba. Towards the evening, we visited Masjid Abdullah again for evening prayers. We were able to witness a brother accept Islam. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Atestiguo que nada Ni nadie merece ser adorado salvo Allah y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero. Atestiguo que nada ni nadie merece ser adorado salvo Allah y atestiguo que Muhammad saluden al hermano, tienen la bienvenida. Hoy es mi día grandioso, hoy fue que me hice musulmán, alhamdulillah, y llegué aquí porque ahora lo quiso, acabé de problemas y me trajo un amigo aquí, y hasta ahora no me he ido, y aquí fue donde encontré verdadera paz, y veo verdaderos musulmanes, a lo mejor decir los cubanos hombres, pero bueno, musulmanes, que te hablan como debería ser de hablar todo el mundo, y te reciben como eres. Ya aquí no lo era, hace unos días atrás, unos 15 días quizás, y no era musulmán y vine diferente totalmente, solo atormentado y vestido malamente, nada que ver con esta sagrada mezquita, con los musulmanes y con el Corán, pero ya voy entendiéndolo y lo entendí tanto que no tanto lo que quisiera, es lo que le gustaría a Alá, pero hasta ahora es lo que quiero ser, desde ahora adelante. Un musulmán. Alhamdulillah. Mi nombre es Jorge. Aún no sé el nombre que quiero para mí es musulmán, pero bueno, ya la quiere. Lo encuentro hoy antes de irme aquí. Inshallah. Y estoy muy, soy muy afortunado. Also, Sister Aisha brought several of her friends who are native Cubans who had accepted Islam. Unas preguntas a poquitos y Aisha va a traducir. Mi español no es not very good. So, me llamo Rahima y voy a hablar con ustedes sobre de la vida en Habana, en Cuba y la vida de los de musulmanes aquí. ¿Puedes decir sus nombres? ¿El islámico o el normal? Los dos. Bueno, mi nombre de nacimiento es Elsa León Fuentes. Elsa. Y el islámico, Fátima Osna. Bueno, salam aleikum. Mi nombre es Rosa Elsenia Milian. Y mi nombre islámico es Sakina, que según me han dicho, me han explicado, ese nombre significa luz. Y menciona tu mente, oh, ¿y cómo te llamas? Bueno, assalamu alaikum. Mi nombre de nacimiento es Hortensia Rodríguez Antunes, pero mi nombre en el Islam es Hadilla, la esposa principal del profeta Muhammad. Sí. La bendición sea con él. Son nombres muy, ¿cómo se dice? Bonitas y importantes también. Mi nombre es Damaris de nacimiento, pero bueno, después del Islam me llamo Aisha. Mashallah, assalamu alaikum a todos. Yo tengo unas preguntas, como
para los musulmanes en los Estados Unidos, ellos se quieren aprender cómo convertiste al Islam, cómo aprendiste al Islam también. El día en que suena un cuerno, yo aprendí en la. Yo aprendí entré y me inicié en la vida islámica por mediación de mi cuñada, que me hizo la invitación una vez, ya lleva más tiempo que yo. Sí. Y entonces me invitó porque yo he tenido problemas, perdí mis dos hijos, y entonces estaba un poco deprimida. Y ella me envió y yo empecé a ir. Lo veía así, después me fui gustando y así hasta que me inicié. Hasta ahora me siento bien, me parece como si hubieran quitado una persona y pusieron otra, porque me siento bien, he aprendido mucho, con mis dificultades, pero bueno, he aprendido, he conocido cosas nuevas, he tenido roces con hermanos musulmanes de otros países que han venido, hermanos cubanos. Me siento bien. A mí me han hablado ya lo que era esta religión, ¿no? Pero no, en sí no tenía ese conocimiento. Gracias a la hermana. ¿También a Sakina? Sí, a la hermana Shagina, que ¿cómo se llama eso? Estuvo, yo le pregunté a ella y ella me dijo, mira, Hortensia, con mi nombre de nacimiento, este es así, así, así. Vamos a rezar, se está más cerca de Dios. Ahí tenemos conocimiento, tenemos paz. Digo, bueno, Rosy, yo voy a ir. Sí, sí. Yo le dije así, yo voy a ir. Ay, fui, me gustó, no me gustó. ¿Por qué? Porque vi luz. Al ver luz, cogí conocimiento de lo que es el Islam. No, tener más fe en Alá. Más penalá. Entonces, así fue como yo comencé. En el conocimiento, te explico de que a través del Corán, no cogimos conocimiento, ¿no? Con el conocimiento de la ley del Corán. Pero en los estudios, no. La profesora, que nos ha enseñado bastante. Sí. Bastante lo que es las pronunciaciones, no lo que es el abecedario, no, hemos cogido cada día un poquito más. También quisiera decir que yo entré en el Islam con mediaciones de que yo siempre tuve actitud respecto, me gustó el mundo ese del medio oriental, occidental, el mundo árabe, siempre me llamó la atención y no sabía cómo yo podía saber, hasta que una persona me guió y entré. Dice, ¿te gusta eso? Y yo dije, sí, ¿cómo que no? ¿Y dónde hay que ir? Avíseme. Entonces me guió y gracias a Alá estoy y me hice musulmana, di la shahada. ¿Cómo hablas con su familia sobre eso? Bueno, lo tomaron un poquito, pero bueno, después se fueron relajando, me lo fueron aceptando. Y es lo que me gusta y decidí estar cerca de Alá. And also she shared this knowledge with other friends and also with their family, because their daughters also they are Muslim too. Yes, alhamdulillah. So they stay always there acquiring knowledge about how to read Quran, how to pray, how to fast, you know, the main things in religion. They are always, three of them, always are here in the mosque, studying, praying, Fridays in Salah, Hubba Salah, more or less. To dress a certain way, right? They notice and yes, so yes, it brings attention. But is it a good thing or...? Yeah, sometimes they say, here is... this country, the weather is very hot. Yes. And says, oh my God, it's very hot here. How can you dress like this? And after that, we have this chance, this opportunity to talk about how we must dress with the, you know, with modesty, you know, like real women, you know, with other women like other religions, because
we are different in our behavior. We are trying to have Allah love, no? The people love. We are trying to, I'm gonna say, complacer Allah. To please. Please Allah. Yeah. You are Muslim, so our mainly place to share information about Islam, mainly is our family. Because they are always asking our family, neighbors, because they say, are you Muslim? Why are you dressing like this? Yeah. Why are, because our behavior change. We are different persons before Islam and after that we are a different person because Islam is very complex. Because the masjid was relatively close to our hotel, we were able to visit the masjid pretty frequently. I was honored to lead the prayer at Masjid Abdullah two nights in a row. This Dean TV video was brought to you in part by Penny Appeal USA, Small Change, Big Difference, by Islamic Relief, Working Together for a Better World, and by Guidance Residential, the number one Islamic home financer in the U.S.